Hey, ¿qué pasa mi gente de YouTube? Les habla su amigo el Danny Gamer, espero que estén muy bien. Bow, yo, oh, no es cierto, ya, y bueno, ya estamos aquí con el equipo de Veracruz, que me equivoqué, ya que el video pasado dije que el Atlas era el equipo número 3 y no, Atlas era el 4 y Veracruz era el 3, pero bueno, ya, no importa, digo, ¿qué? No, sí, dije lo correcto. Pero bueno, ya vamos con el equipo de Veracruz, que la verdad batallé para hacerlo, ya que le faltan jugadores. Y, por ejemplo, en la posición de medio izquierdo, creo. Pero bueno, ya no pasa nada, empezamos ahí con la portería. Melitón Hernández. No, Hernández. Sí, Hernández. Y bueno, con Leiton Jiménez, If, con Leobardo López y con Perales. Bueno, Jiménez es el que hay que destacar, es un jugadorazo, se me figura mucho a Amaranto Perea, bueno, además de que se parecen, pero bueno, se me figura un defensor estilo Amaranto Perea, buenísimo el defensor, buenísimo. También Leobardo López es muy bueno, pero lo he puesto en el centro por su velocidad, y por el otro lado Perales, que es un defensor que está decente. Y bueno, por el centro tenemos a Peñalba, al argentino, y bueno, aquí era lo que les decía, o sea, no había de plata ni nada, así que tuve que poner uno de bronce, pero igual jugó muy bien. Entonces, bueno, me gustó mucho, me gustó mucho también el de bronce. Y Peñalba ni se diga. Y bueno, Peñalba es muy bueno defensivamente, al igual que bronce, que se llama Martínez. Y bueno, ahí de MCO tenemos al rifle Andrade. Y bueno, sí hay que destacarlo, ya que tiene muy buenas estadísticas en cuanto a ataque y pase y tiro y todo eso de calidad. Entonces, bueno, yo digo que Peñalba es buenísimo defendiendo, entonces le ayuda mucho a ese medio del campo, y también ayuda mucho en defensiva, ya que en esta formación he usado una de 3, entonces están más cerca los mediocampistas de los 3 centrales, y entonces se ayudan mutuamente ahí. Entonces hay muy buena defensiva en esta formación. Y bueno, aquí voy a buscar, es que no recuerdo muy bien a qué jugador, ah sí, aquí está, ¿A qué? ¿Cortés? Sí, Cortés, pero es defensa izquierdo, bueno, lateral izquierdo, y lo he puesto de medio izquierdo porque no había ninguno en el Veracruz. Y bueno, por medio derecho tenemos a Meneses, que es un jugadorazo de verdad, tiene 92 de ritmo, nunca lo había visto, pero bueno, ahora estoy contento de haberlo usado porque tiene 4 skills, entonces he descubierto una nueva joya de la Liga MX, así que ustedes, si tampoco lo conocían, denle una oportunidad en su equipo de la Liga MX o en este equipo, si es que se lo quieren hacer solo por diversión, ya que me ha gustado muchísimo. Bueno, Meneses, Villalba es el Messi barato, es un jugadorazo de verdad, es zurdo y tiene 5 estrellas de pierna mala y 4 de regates, o sea, es el Messi barato. Y bueno, Furch, que es muy lento, pero tiene buenas estadísticas de tiro y de pase y de físico, se complementa mucho con Villalba, ya que son dos delanteros muy distintos que se pueden complementar uno al otro. Villalba es el rápido y el que tiene clase, y Furch es el grande y, ¿cómo se podría decir? Como el tanque. Villalba es el agilidoso. ¿El agilidoso? Pero agilidoso, o sea, ¿dónde habían escuchado eso? Agilidoso. Que no sé, me volví loco ahí. No, ya, Villalba es el habilidoso y Furch es el tanque. Entonces pueden hacer buenas paredes, además de que si le filtras un balón a Villalba, la va a meter, pero seguro que la mete. Es un muy buen definidor, además de que le puede pegar con la pierna derecha sin problema alguno. Los tiros de calidad son buenísimos con Villalba. Y bueno, Meneses también es skiller ahí, como pueden ver. Bueno, no ha entrado la jugada de Meneses, pero fue muy buena. Ahí después dio el rebote el portero y lo metió muy bien. Villalba, que también es un cazagoles porque siempre está es como un Chicharito, es un jugador estilo Chicharito que siempre está en el lugar donde lo necesitas para anotar el gol. Entonces es un jugador que te puede brindar mucho apoyo en el ataque. Y bueno, Meneses ahí, como pueden ver, otra vez por la banda derecha, es que Meneses corre muy bien Meneses, y miren, tocó ahí atrás y qué golazo, es que ese fue un gol como los de la vida real, ¿no? O sea, ¿cómo se podría decir? Con jugadas reales. Porque es que con estos equipos, como con el Atlas, bueno, el Atlas que me ha encantado muchísimo, no podría decir lo mismo del Veracruz, pero igual me ha gustado muchísimo. Y, este es un clip donde les he dejado un fail ahí, miren. Repítanlo cuantas veces quieran el video porque está muy, muy chistoso esta cosa, o sea, es que yo quería evitar el gol. De hecho, ni marcaron penal, fue lo raro. No le sacaron amarilla ni nada, pero bueno, al final me terminó metiendo el gol. De Melitón, es un buen portero. De repente ha fallado, pero en el 1 contra 1 la mayoría sí las ha parado muy bien. Entonces, este portero, con su baja calificación y todo eso, es muy bueno en el 1 contra 1. Pero bueno, yo creo que el más destacado aquí, como pueden ver, es Villalba. O sea, miren toda la jugada que hice con este jugadorazo. En serio, tengo que hacer un video sobre este jugador en especial, porque en serio que es un jugador que hay que destacar muchísimo, muchísimo, porque en serio que es buenísimo este jugador, buenísimo. Y bueno, ya vamos a dejar de hablar de Villalba y vamos con el medio del campo. Sí, con el medio del campo, Andrade me ha gustado muchísimo. Yo creo que es el que hay que destacar de los tres. Y eso que no es ni brillante ni el de mayor calificación en el medio del campo, pero igual es buenísimo porque o sea, ataca mucho y es ágil. Entonces, bueno, el rifle Andrade me ha gustado muchísimo, pero el que más me ha gustado, si se podría decir, del medio del campo, de las bandas, es Meneses. Es un jugador brutal, en serio. Meneses me gusta muchísimo. Y bueno, Cortés, que es el LI, que está jugando de MI, o sea, de medio izquierdo, ha hecho muy bien su trabajo, y eso que no es su posición. Entonces, bueno, yo creo que si hubiéramos probado una formación de 5 defensas con un LI, hubiera jugado muy bien Cortés. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, es un equipo que me ha gustado muchísimo. Me ha puesto difícil el FIFA, ya que no es muy bueno el equipo, pero sin embargo he podido ganar aquí, como pueden ver, 4-3. Si han estado atentos más o menos al marcador de los partidos, pueden ver que en la mayoría creo que voy ganando. Pero bueno, miren esta definición de Villalba. Si metía la primera iba a quedar muchísimo más bonito que si hubiera pegado en el poste. Pero bueno, el chiste es la jugada, que bueno es Villalba. Pero pues nada más. Y bueno, esto fue todo, chicos. Espero que les haya gustado el video, como siempre. Y por favor, no olvides dejar tu like. Aquí está el botón abajo, dale manita arriba. No te tardas ni 2 segundos y ayudas muchísimo al canal. Y también, oye, si no estás suscrito, pues suscríbete, que es completamente gratis. Y bueno, vamos a seguir creciendo juntos. Y también, si te gustó el video, compártelo en Facebook y en Twitter. Y nos vemos en la próxima. Se cuidan todos muchísimo, no se enfermen, cuídense. ¡Adiós! She got me like